Bienvenidos a un episodio más de Política de Estilo con David Quiroga. El día de hoy quiero presentarles una casa de perfumería que es totalmente ecléctica, diferente, que empuja el arte de la perfumería a horizontes nunca explorados, en el sentido de que la magia de esta casa es que tratan de hacer perfumes representados en personajes de animales. Estoy hablando de la casa que se llama Zoologist. Se trata de, de ver de qué, de qué manera se puede interpretar la interacción de los animales y sus similitudes con los seres humanos um, que tienen este, en la forma en que se comportan los animales. Aquí tenemos una presentación de una fragancia que se llama Panda. Panda, en efecto, es una de las eh, fragancias de la línea de esta casa Zoologist que tuvo ya una presentación anterior, esta en efecto se llama la fórmula nueva, como pueden ver acá en, en la muestra que yo pedí, dice ahí fórmula nueva, y les quiero decir de que algo interesante de, que de esta casa también es que usan varias uh, calibres o concentraciones de perfumes, por ejemplo este, este pandan específico es extracto de perfume, es eh, el extracto de perfume varía entre un 20% a 50% de componentes de aceites de perfumes. O sea que estamos hablando de una concentración increíblemente eh, bastante alta. Luego tenemos la otra presentación que no es esta, ¿verdad? Este es extracto de perfume. Pero solo para que tengan un, un, una línea de comparación, tenemos el AU de perfume, ¿verdad? Que es de un, de un 20 al 30% tenemos este perdón de un 10 al 30 tenemos el au de toilette que es el más común de un 5 al 20 por ciento y por supuesto el au de colón que es de un 2 a 5 o sea que estamos hablando de que de todas las concentraciones que hay en la perfumería este este específicamente es la que, que más alta concentración tiene a más de tener los puros aceites verdad que no no, no sería realmente lógicos para aplicarlos el arte está en cómo se mezcla y en qué nivel de concentración se hace una, una fragancia. Les quiero comentar que eh, lo que dice esta fragancia en su página web, donde escriben quiénes somos nosotros, dice nosotros los Desruoadores uh, somos tenemos una fascinación con los animales muy grandemente. Nos encanta a, a, analizar el hábitat de ellos, cómo se comportan, cómo se miran y las similitudes que ellos tienen y sus diferencias que tienen con los humanos. Nos también encanta, nos encanta distinguir los olores que ellos también emiten. A veces nos inspira, esto nos, da la, la, nos despierta la curiosidad razonable de ver los, los instintos básicos y lo simpático que algunos de estos animales pueden ser. Nuestra línea de perfumes es prácticamente una idiosincrasia reflejada en el mundo animal que los transforma a ellos en perfumes y olores inusuales. A veces bellos, a veces divertidos y a veces hasta eh, perfumes que asustan. Nuestro, nuestros perfumes tratan de, de, de conectar con las delicias del mundo animal y el mundo natural. Nuestros productos son eh, creados de una manera natural y una manera libre de derivados de animales. En ningún momento nosotros eh, ponemos a los animales en peligro. Todos los, todas las concentraciones de perfume que tenemos que tienen notas animálicas, son sintéticas. No hemos nosotros usado absolutamente nada animal. La compañía Zoologist Perfumes fue fundada en el 2013 por su uh, fundador, Victor Wong, y es una compañía que está localizada en el país de Canadá, en la ciudad de Toronto. Bueno, esto es prácticamente la introducción de lo que es la, la, la compañía, ¿verdad? Pero les quiero, les quiero comentar de que... Esta fragancia la terminé usando yo el viernes pasado. Tuve un evento y no me había dado cuenta que era extracto de perfume. Y a comparación de muchas de las muestras que venden, eh, que hay en el mercado, este, esta particular representación de, de botellita te da un spray muy bueno. Te da, te, te da un mist, ¿verdad? Que da bastante cobertura. Es como que si estuvieras sprayando de la botella en sí. Yo... Me apliqué como unos seis, tal vez siete sprays. Y les quiero decir de que la fragancia me tardó toda la noche. Proyectó de una manera bárbara. Gracias a Dios. Que es una fragancia bastante. Eh, no quiero decir de que es una fragancia. Que es. O sea, es placentera. Pero no es una fragancia que no va a crear controversia, porque de, de, depende, ¿verdad? De, de, la belleza está en, en el ojo de la persona, ¿verdad? Que lo, que lo está mirando. En este caso, en la nariz de la persona que lo está oliendo. Pero um, esta fragancia, la verdad, que es una fragancia que te lleva por, un, por una vereda, te lleva eh, en un camino, te lleva en un viaje perfumístico increíble. Um, esta fragancia... En el mundo de las fragancias, quiero, quiero dar unos pasos atrás. Yo ya tengo como aficionado crítico uh, de los perfumes desde a finales del 2012. Estamos hablando ya de cinco años. Y en estos cinco años he tenido la oportunidad de experimentar con bastantes fragancias. Y hay algo que yo no podría comprender o no hubiera comprendido absolutamente en el 2012 cuando empecé en esto de los perfumes. Que la perfumería en sí como tal es realmente un arte. Es un arte como lo es el mismo diseño de las modas. Es un arte como el pintar una pintura, ¿verdad? En el caso de la perfumería, te puedes dedicar a producir perfumes que van a ser perfumes que van a agradar a todo el mundo y que van a ser simple y sencillamente para vender y lucrar. Y hay perfumistas que se dedican a construir perfumes, a hacer composiciones que te van realmente a contar una historia, te van a llevar en un viaje, te van a llevar por senderos, te van a llevar en, en, en veredas. Y lo bonito de, de cuando uno ya entiende esto de la, de, la, de la perfumería a este nivel, es que es increíble cuando descubres una obra maestra que en efecto vos podés insertarte en esa historia que cuenta. Esta fragancia es precisamente eso. El panda. Abre bastante frutal, eh, tiene musgo, es floral, es bastante verde y bastante fresca. Pero esta fórmula, como le repito, salió en el 2017 y es la creación de Christian Carbonell. Sus notas son manzana, mandarina, magnolia, naranja. Eh, también tiene té, tiene notas de en medio de, 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 de amber, tiene notas este, bastante. Como, como olor a, a, a tierra, por decirlo así, a tierra mojada, jazmín, tiene pachuli, tiene un poquito de, de, de uh, notas animálicas, como, como las glándulas del cibet, ¿verdad? Eh, tiene sándalo y tiene vainilla. Esta fragancia, las primeras, bueno, primero que nada les quiero decir de que tarda de 18 a 24 horas. Es increíble lo que tarda esta fragancia. Yo me puse dos sprays en una mi camisa y casualmente también estaba estrenando el viernes, lavé mi camisa eh, y lo puse en el ciclo que, que le incluía agua caliente también, porque era fábrica nueva, quería que, que agarrara ya su forma. Y la tengo colgada ya lavada. Y esta mañana estaba probándome eh, ropa, a ver qué ropa me ponía hoy. También me una camisa blanca, estoy hablando de una camisa negra. Y cuál fue mi sorpresa, que todavía tenía el aroma de esta fragancia panda. Esta fragancia es increíble. La próxima vez que yo me la ponga en cuestiones de rendimiento, voy a, poner a, voy a poner nada más dos sprays y, y eventualmente voy a comprar la botella. Eso es de seguro. Esta fragancia empieza bastante eh, cítrica y frutal, jabonosa de alguna manera. O sea, si miramos nosotros a un panda, verdad, que es así divertido, juguetón. Así es como empieza esta fragancia. Pero después, como en la hora 2, entrando a la hora 3, se transforma totalmente. Deja de ser juguetón el panda. Y como que se pone más serio. Como que alguien se metió en su hábitat. Como que alguien está entrando en su territorio. Y el pachuli y lo amaderado empieza a salir y toma un arraigo increíble que se queda aferrado. Desaparecen las notas frescas, las notas eh, cítricas totalmente. Después, como que si... El peligro saliera del, del, del área de donde está el panda, ¿verdad? Que como se puso muy firme, ya el peligro está fuera, digámoslo así. Y esta fragancia se vuelve una fragancia increíblemente exquisita y royal. Que me recordó y fue mi sorpresa que en la hora número 4, ahora número 5, ya cuando habíamos terminado la cena, ya hemos pasado el postre, ya estamos de regreso en la casa de un amigo eh, oyendo música. Yo me empecé a sentir el aroma de, 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 de mi brazo, ¿verdad? Bueno, me la apliqué en los brazos, me la apliqué en el pecho, en el pelo y en la camisa, pero nunca dejó de proyectar. Es una, una bestia en proyección esta fragancia. Me recuerda en términos de, 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 de proyección y, y bestialidad a Tom Ford uh, Tuscan Leather. Por ahí va la cosa. Una bomba nuclear. Um, también a uh, Aqua de Parma Wood en términos de, 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 su, de su rendimiento. Pero quiero regresar. Que yo estaba allá donde mi amigo, ¿verdad? Y me empecé a sentir un aroma, porque también proyecta, o sea, la, nunca se queda a flor de, de, de piel esta fragancia. Empecé a sentir el aroma cuando de repente se me vino a la mente. Pero por Dios, esta fragancia ahora se ha transformado en la famosa fragancia de Creed: Royal Oud, Royal Oud de Creed. Exactamente ese es el aroma que se le siente. Esta fragancia no tiene... Uy, pero yo creo que la combinación de todas esas notas y, y, y el, el, el hecho de que está eh, mezclada de una manera tan artística y profunda y compleja que no termina de, de, de darte un, un viaje. Esta fragancia es lo que sería prácticamente una montaña rusa en términos de, de, de la emoción que te da. El viaje no termina. O sea, como te digo, te, te vas a bañar y no va a terminar. Esta es una fragancia que si la sabes regular con los sprays, es fenomenal. Y lo bueno es que es una concentración de, de, de perfume. Vienen 60 miligramos, 2 onzas. Pero no necesitas más, 2 onzas. Esta, esta fragancia te tarda 2 te tarda años. Porque no necesitas echarte más. Hay otras fragancias. Eh, tienen tienen este, en su línea. Tienen, por supuesto la, la, por supuesto, la que ya les dije, ¿verdad? El, el, el Panda. Tienen una que se llama eh, Vampiro. Otra que se llama eh, Beaver. Otra que se llama Civet. Otra que se llama Dragonfly. Otra que se llama Hummingbird. Otra que se llama Macaque, el mono Macaque. Eh, otra que se llama... Uh, vamos a ver, eh, por supuesto, el panda, ¿verdad? Eh, el rinoceronte. Y la última que acaban de sacar ahora es el, el Dragonfly, ¿verdad? Estamos este, aquí en la presencia de una casa fenomenal. Yo diría de que si ustedes este, tienen la oportunidad... De ver si les mandan eh, a sus países esta fragancia. No pierdan la oportunidad de pedir por lo menos este, muestras. Estas son las muestras que ellos te mandan. Eh, son, son bastante bonitas. Viene así con la explicación. Y como te digo, esta muestra podría durarme... Aquí la verdad que desperdicié, desperdicié los sprays. Porque yo no sabía que iba a ser tan potente y tan agradable. Uh, es una fragancia majestuosa. Eh, si me... Rápidamente les puedo decir que esto va a estar ahora en mi, en mi, en mi top 10, eh, definitivamente en mi top 5. Me atrevería a decir en mi top 3. Uh, he encontrado eh, un nuevo amor en fragancia, su Olech Spanda. Como les digo, mi, mi piel, el rendimiento, la estela, fue fenomenal, fue brutal. Nadie, en, en el restaurante que estábamos, estábamos bastante ocupados, nadie me preguntó qué era lo que cargaba. Eh, de las personas en, de que, que estaban alrededor, eh, digamos, mías extrañas, como a veces me pasa con algunas fragancias. O sea, extrañas cuando digo que no me conocen. Pero eh, mis amigos sí me. Un cuate sí me dijo, pucha vos, qué, qué rico huele esa tu ilusión, esa tu, esa, tu esa tu fragancia. Pero les digo que lo que me gustó mucho esta fragancia que alteró mi actitud en una manera muy positiva. De veras, te, te, te da esa energía donde la fragancia. Te transporta como parecido a lo que hace Green Irish Tweed conmigo también. Cuando yo necesito así estar bastante con mi energía, que quiero hacer bastantes cosas en el trabajo donde vaya a ir, yo sé que si me aplico Green Irish Tweed me va a dar esa, esa energía, ¿verdad? Ese push, ¿verdad? Como que si fuera un Red Bull, ¿verdad? Pues Panda hace exactamente lo mismo. Lo que me fascinó de Panda, lo repito, es que me recordó en términos del viaje que te da, del, de la complejidad que tiene esta fragancia, de la profundidad que tiene, al Victor Rolf Antidote otra fragancia que, 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 que abre también jabonosa pero te llevan te llevan en una jornada te llevan un viaje increíble les repito aquí estamos enfrente de una joya panda